into the ocean. You became my wife. Rested all against the sea to have a better life. Nosotros, desde nuestra realidad, descubrimos de un tiempo a esta parte que, al parecer, ellos poseen contradicciones. Parece ser que ellos no hacen siempre lo mejor, sino lo que más desean. En algunas ocasiones no saben qué va a ser de ellos cuando despiertan, y dicen cosas que no hacen, y hacen cosas que dicen no haber hecho. Y es que parece ser que sienten dentro y no únicamente fuera. No eligen siempre lo correcto porque dicen esa es la esencia de estar vivo. Nosotros no sentimos dentro, ni sabemos cómo lo hacen. No sabemos lo que significa no hacer lo correcto. Nosotros, por alguna razón, estamos eternamente vacíos. Y es que sentir siempre lo mismo es en realidad no sentir nada. Hemos decidido hacer algo al respecto. Queremos que nos ayuden a aprender cómo se desean cosas, cómo actuar o decir cosas que queremos decir o hacer, sean o no la mejor opción. Queremos tener contradicciones, saber qué es tener contradicciones. Ahora, queremos elegir a los mejores, aquellos cuyas pasiones y deseos se muevan más intensamente, aquellos que vivan siempre en el limbo de la constante incertidumbre. Tenía un sillón, una silla y una despensa. Se abrió una puerta y fui corriendo a ver hacia dónde llevaba, pero solamente me encontré con esta otra puerta. ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Quién nos ha encerrado? ¡No lo sé de verdad! ¡Joder! ¡Joder de puta! ¡Quiero salir! Tío, ¿qué te pasa? No sé. No sé qué tengo en la cara. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Cómo que qué tienes en la cara? ¿Qué te han hecho? ¿Qué nos van a hacer a nosotros? ¿Cómo que qué me han hecho? ¡No lo sé, joder! ¡Dímelo tú! Respira. Solo tienes una venda en los ojos. ¿Sabes qué te ha pasado? No. Yo solo recuerdo estar con Sara y despertarme aquí. ¿Cómo que una venda en los ojos? ¡Si soy ciego! Bueno, parece que te han operado. ¿Te duele? ¿Y tú qué miras? ¿No piensas ayudarnos? ¿Pero cómo puedes estar tan tranquilo? Tú sabes lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¡Lo sabes, ¿no? ¿Eh? ¿Veis que pegándome vas a conseguir que nos saquen de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¡Dejad de gritar y explicadme dónde estamos y qué está pasando! Consigo recordarlo. ¿Te despertaste aquí sin más? Sí, tumbada en el sofá. Pero necesito saber cómo llegué hasta aquí. Que estaba saliendo del comedor sola. Bueno, no estaba con alguien, pero no me acuerdo con quién. Seguro que no estaba sola. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Estaba pensando en voz alta, en realidad. No sé, es como si se me hubieran borrado todos los recuerdos de un plumazo. Dámelo, por favor. ¿Qué es? Nada, dámelo. Es bonito. Gracias. Es de mis padres. ¿Es un regalo de ellos? Podría decirse. Es más bien un recuerdo. ¿Y ellos dónde están ahora? Acaban de morir.
por eso me sorprendió cuando dijiste que lo último que recordabas era que estabas con alguien, pero que no sabías muy bien quién era ese alguien. Bueno, seguro que conoces a alguien, tienes más gente. No. Mi familia y yo vinimos a España desde Bulgaria cuando yo era muy pequeño. El resto de mi familia sigue viviendo allí, pero no les veo desde que nos mudamos. Entonces, ¿con quién vives? Bueno, vale ya de preguntar, ¿no? Perdona, si yo lo que intentaba era ser amable. Amable. Amable, todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo se acerca a mí intentando ser amable y regalándome sus palabras bonitas. Pero en realidad lo único que queréis hacer es joderme, ¿eh? Reíros de mí y pisotearme como si fuera un maldito llenaro ratón. Que yo no he intentado hacerte daño, de verdad. Que yo no he dicho nada malo. Seguro. Mira, eres exactamente igual que todos los demás. Oye, mira, tranquilízate. ¿Qué? ¿Cómo te has hecho eso? Bueno, no tienes que decirme nada. Aquí estamos tú y yo solos. Nos tenemos el uno al otro. Nos tenemos el uno al otro. ¿Cómo te llamas? Stanis. ¿Y tú? Sara. Me llamo Sara. Mierda de sitio. Es todo asco. ¿Qué tenemos aquí para sobrevivir en este zulo? Fabada, tomate, chocolate, cerveza. No es ninguna delicatessen, pero menos da una piedra. Sinceramente no sé qué coño hago yo aquí metido con vosotros. Me di cerveza en la despensa. El alcohol no sabe aguantar esta puta basura. Perdona por lo de antes. La verdad es que no suelo comportarme así nunca. Pero es que no sé quiénes sois, ni lo que estamos haciendo aquí. Empecemos de nuevo, ¿vale? Me llamo Sonia. ¿Tú? David. ¿Qué creéis que hacemos aquí? Esto no parece un secuestro normal. No nos han dicho qué quieren de nosotros y ni nos han pedido dinero. Y tenemos comida, bebida, medicinas y una cama. ¿Podéis describirme cómo es? Más allá de lo que puedo tocar, quiero decir. ¿Cómo es la luz? ¿Cómo son las paredes? ¿La puerta? Pues la luz es muy escasa, solo hay una bombilla colgando del techo. Las paredes son oscuras y parecen muy gruesas. Y la puerta, la verdad es que parece intraspasable. Parece la puerta más segura del mundo. ¿Segura dices? ¿Dónde quieres llegar, cegato? Deja de preguntar. Creo que estamos en un búnker. ¿Un búnker? Por favor. Sí, un búnker. Un fortín subterráneo. ¿Pero cómo vamos a estar en un búnker? ¿Cómo lo sabes, eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos bajo tierra! Sara, por favor. Relájate, contrólate. Es demasiado obvio lo que buscas con el chaval. Estás deseando que te consuele, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Un patio del colegio? No entiendo, por cómo podéis actuar así en estas circunstancias.
¿No os dais cuenta que hay un chico aquí recién operado que además parece que está delirando? Anda, venga tú, haz algo útil y tráeme el botiquín. ¿Y tú, cómo te llamabas? Sonia. Vale, Sonia. Yo soy Luisa. Ayúdame a llevar al chico hasta la mesa. Bien. Solo necesita descansar. Venga, chicos, sentaros. Solo nos queda eso. Vamos a tratar de recordar qué nos ha pasado a cada uno. ¿Qué sabemos? Yo, volviendo a casa, lo único que recuerdo son dos señores muy extraños. O eran mujeres, no sé. ¿Señores? ¿Mujeres? ¿Estaba Sara ahí? ¿Está Sara aquí? ¡Sara! 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 ¡Deja de gritar, que aquí no hay ninguna Sara! No va a venir nadie, que aquí estás solo. Luisa, ¿has visto eso? ¿Está muerto? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a morir todos! Tranquila, es solo cansancio. Ha caído agotado. ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Por qué no nos has dicho que es lo último que recuerdas? ¿Ocultas algo, no? Ya. Hilario también se ha quedado dormido. Será mejor que descanses. Cuando queráis. Ya han caído.